Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Yakuza 5 Remaster, episodio 41. Esto es más largo que un día sin pan, 95% de compleción de la lista CP, Haruka en rango extremo, y ya, después de la matada que nos metimos en el último episodio, vamos con lo último que queda, que es Coliseo y Acciones Hit. Lo peor es el Coliseo, las acciones hit es solo ponerse a hacerlas y nos quedan además, de las 120 hemos hecho 90, más o menos, por ahí va la cosa. O sea que realmente, sin quererlo, yo he intentado en todo momento ir rascando acciones en donde hemos podido, pero ya solamente nos quedaría hacer eso y batallas climáticas y después de las batallas climáticas... Las Victory Laps, la del modo normal, por desgracia, hay que hacerlo en este juego. Y la del modo leyenda, que es la de siempre. Iba a guardar la partida, fijaos cómo estoy ya de reventado la cabeza. Bueno, harto ahí, policía, los papeles, por favor. Ilegal. Tenemos que seguir ganando puntos y subir de rango. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues, muy a mi pesar, con Classic... Rinse and Repeat, que no nos queda otra. Así que acompañadme en esta bonita historia de pegarle ostiones a la peña. Mientras, contadme cositas si queréis. ¿Cómo os va la vida este día, nuestro señor? Le pegamos. Vamos a pegarle con todo, vaya. Vamos a bajar un poquito el volumen, porque por algún motivo se flipan muchísimo con el volumen del Coliseo. Pero bueno, ¿dónde va el tío este con la chistera? El Conde Alberto, pues es que suena... Suena a broma, ¿eh? Suena al Conde Lucanor. Bueno, a este pavo, por lo visto, no debemos de dejarle... Aquí llega Conde Mor, pecador de la pradera. No le puedo pegar el Dragon Drop. Este es el desgraciado más grande sobre la faz de la Tierra, ¿eh? Bueno. Ahí estamos. Ahí se ha comido el Dragon Drop. El Dragon Drop tiene una ventana para engancharlo súper pequeña, tío. Bueno. Vaya. No vengas tanto. Bueno. Importante es que no nos agarre el payaso este. ¿Cómo has comido, amigo? A ver si estaría guay que sacáramos el ataque este que tiene Sajima. El de se llama el de sacar la ropa. Tender la ropa, perdón, no sacar la ropa. El clothesline está bastante perrón.
Bueno, ahora. Oh, no nos ha salido el nuevo. Nos ha salido Polloman. Polloman es un poco hijo de puta, ¿eh? Vamos, Polloman. Ahí está. Vamos, Polloman. Por mí puedes seguir acercándote y comiéndote los Dragon Drops, ¿eh? Long. No sé por qué me baja emoción del público. Buah, la verdad es que este es súper agradecido de matar. Porque le caen los Dragon Drops al momento. Hay un pequeño truco, no es truco realmente, pero si sincronizas bien el paso que hacen para acercarse, le puedes enganchar fácil la hostia. Subimos de level, puta madre. El Mega Win Up Top. El secreto de la defensa. Evita que te echen para atrás de los ataques durante tu combo haciendo... no está mal esa. Supongo que está bien. Que no nos echen para atrás. Aunque lo que... Ah, mira, el daño crítico. Pero lo que realmente quiero y necesito es... Lo que me vendría muy bien es nuevas esencias, que no sé si las vamos a tener que farmear, por desgracia. Pero bueno. ¿Dónde estamos? Seguimos en el 11, 187 puntos. Bueno, el Frederick Brax este está cayendo. Que no sé cuál es la mejor manera y más rápida de subir, tío. Mira, dos gentes nuevas. Dos gentes. A ver si es alguno de los nuevos. Romeo Nishikawa. Vale. A ver, Romeo, hijo. Vale, este tiene un poquito de... Tiene un poquito de... De retardo, ¿no? Sí. Vale, tiene un poquito de retardo. Es... Da el paso y luego, a ver. Ahí está. ¿Veis lo que os digo? Hay que calcular en cada personaje... Cada enemigo tiene como un tiempo después de hacer el paso para acercarse que te va a atacar. Entonces, si más o menos calculas cuándo lo hace... Ahí me ha escapado. Es que tengo la memoria muscular a hacerlo inmediatamente. Tengo que esperar un poco. Ahí está. Ya veis que ese es el... Es así de aburrido, pero... Pero funciona. ¿Y qué es lo que vamos buscando aquí? Pues realmente buscamos lo que haga más daño. Ah, mira, pero sí tengo esto. Pensaba que no lo tenía. What the fuck? ¿Por qué no me ha salido antes? Vamos. Ahí estás. Easy. Vamos. A ver quién toca ahora. ¿Has tocado alguno de los nuevos? Este es nuevo. Ren Higashino, con la forma de... No.
Vamos. Team. Higashino se ha escapado de un pichino. Higashino. Oh, qué cabrón, no hace. Este se acerca y no ataca. Esto es un problema. Míralo, qué cabrón. Me gusta, Pues habrá que hacerlo a la vieja usanza. Pegándole de hostias. A ver. Vamos. Le da igual, el... Le da exactamente igual el... El Shoryuken. No, ahora no le ha dado igual. Ahora se la ha comido like a champion. Arriba. Toma, defiéndete de esa. Y boom. El suelo. Lo único que recomiendo es derrotar a los que tengan más rango que tú, que dan más puntos y además ellos pueden perder. Pero ya, pero claro, es que si no me puedo enfrentar a ellos porque no me salen. Es que no me salen. O sea, me encantaría, A ver si vemos en el ranking quién está por encima. No se deja. Hala. Pues eso es muy buena información, pero claro, necesito encontrar a los pavos que están por encima de mí. A ver si los pillo. Ay, a ver si subo a rango 10. Y en rango 10 ya son torneos nuevos. Y digo yo que con los torneos nuevos. El top es lo que más da, pero que hay que encontrarlo. ¿Sabes cuáles son los que suelen estar en el top 3? Está la lista. La lista está ahí, Serán Raiden. El Akira Tamaoka. Pues podemos ver, vaya. Mira, si le damos a ver rankings, están ahí en el top 3. Raiden, Akira Yamaoka, Omaki y este, el Hania, que es el de la... Este lo vimos en Sotenbori, el de la máscara de la máscara negra. Pero vaya. El problema es encontrarnos a esta peña. Porque no nos salen. Aunque bueno, estamos rascando puntos y en el momento en que nos metamos en rango 10 nos salen nuevos torneos y nos podremos enfrentar a estos. Porque es que ahora mismo no podemos. O sea, si yo busco ahora registrarme para un torneo, ¿vale? Le doy aquí la peña que me sale Mike Berhardt, ese. Mike Berhardt, ¿dónde está? No está de los primeros, es que son de los de atrás. Peña que...
Mira, Mike Berger es de rango 27. Es que no me salen, tío. Es la putada. O sea, está bien porque voy enfrentándome a peña que todavía no me he enfrentado, pero ahora mismo lo único que puedo hacer, porque aquí tampoco me sale nadie de... ¡Hostia! ¡Aquí la Yamaoka! Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Igual me revienta, ¿eh? Pero si le ganamos a este... No me lo puedo creer. ¿No tienes que enfrentarte a todos para un logro o algo? En este no. En el 3 sí. En el 3 sí que tenía que hacerlo. Hostia, aquí me va, este me va a reventar. ¿Cómo no le ha explotado? He matado un poquito, anda. Hostia. Pues este... Este nos va a dar tela de puntos si le ganamos, Ole, ole, ole. Hanyaman no era Goro, ese Hanyaman, pero este es Hanya Kuro... Kurokawa, es otro distinto. Con esto tenemos que subir, tío. El Akira estaba de los primeros. Este me tiene que dar un boost de ranking que flipas. Espero, vamos a ver. El Akira Yamaoka... 198, ¿cuánto teníamos? No sé cuánto teníamos. Pero bueno, oye, pues... Este es el... This is the way, ¿eh? Headhunter Carilla. 8 puntos es una barbaridad. No, Headhunter Carilla no. Aunque aquí podemos sacar los que nos faltan, ¿eh? Iván Ibrahimovic. Este es otro que me interesa. Este es de los primeros, del top 10. Oh, qué buen, qué buen. No sabía yo este bugazo, ¿En serio? ¿Cómo que coño me ha dado a mí la explosión ya él, no? ¿Cojones? What the fuck? Ahí está. Ahí, ahí. Que coma bombas. Ole, ole.
Tenías 192 y has terminado con 198. De puta madre. Perfecto, perfecto, perfecto. Todo lo que sea subir ranking, pues eso es lo que vamos a hacer. Ir a pillar a los que están por encima de nosotros. Vale, de 198, ¿en cuánto nos hemos quedado venciendo a Ibrahimovic? 204, hostia, vamos. Uno más y subimos al top 10, ¿eh? Buah, y además este torneo es muy divertido, es muy divertido, es muy útil porque Sotaro Komaki, vamos. Porque es una pelea nada más, tío. Pues hemos encontrado el bug, ¿eh? Vale, este es un pedazo de cabrón que flipas. Pero tiene poca vida. Nice. Se quema. ¡Uah! ¡Qué barbaridad! ¿Cuánto hemos durado? Nada, ¿no? Buenas a todos. Buenas a quienes llegáis. Con esto subimos de rango. ¡Ojo! ¡Vamos! Estoy viendo la luz al final del túnel. Me han dado un logro de estar en el top 10, así que sí. ¡Puta madre! Nuevos torneos, chicos. Nuevos torneos. Madre mía, cómo avanzamos. Raudos como el viento. A ver. Ya tenemos nuevos torneos. Ranked Arena Grand Prix. Está abierto solo a los mejores luchadores elegidos para enfrentarse en el Coliseo Clandestino. Es una verdadera batalla para coronarse como el luchador definitivo. El Rey de Reyes, un Battle Royale entre los mejores luchadores en las condiciones más extremas. ¿Vale? Me parece bien. Son las nuevas que tenemos, ¿no? Y estamos en el rango 10. Perfecto. Pues vamos a hacer primero este mismo. Nos da igual, lo tenemos que hacer todo. ¡Hostia! Todos los nuevos, tú. Vamos, a por ellos. El elegido de Dios, Kaname Ginga. ¿Quién coño es este pavo, tío? Vale. Tiene un patrón fácil de vencer. Es esperar un poco, o sea, avanza. Ahí está. Esto parece muy... No, necesito que haga el paso. El paso de acercarse. Acércate. Ahí está. Esto puede parecer un poco rollo, pero es súper útil, tío. Es que me... Aquí lo que vamos es a ser eficientes y encontrar cuál es el moveset del enemigo. Es súper, súper cómodo para... Mierda, ahí he fallado yo. Ahí me he adelantado, ¿eh? Porque el Dragon Drop de Sajima funciona en un... una ventana muy chiquitita, pero si consigues encontrar un patrón fácilmente reproducible, como el que acabo de hacer, es... ¿Veis? Le hacemos mucho daño y adelantamos tiempo, tío. Es que vamos más rápido y es lo que queremos. Aquí queremos ir rápido. Aquí era Yamaoka, mierda. Pues la verdad es que prefería otro. Porque aquí era Yamaoka, tiene un moveset extraño. No es como... ¿Veis? Primero, no se ve amedrentado por el... O sea, no le rompe la postura el Dragon Drop. Ahora sí, lo tienes que pillar, pero que si hace un ataque cargado le da exactamente igual. Es que se la pela todo, tío. Y aparte tiene muchas barras de vida.
Ese puto ataque, tío, es durísimo. Ven aquí, anda. Es que le gusta hacer ese ataque como de enganche. Deja vendidísimo. Aquí le llama Oka, sabéis quién es, ¿no? Es el compositor de Silent Hill. Que lo meten aquí porque es fan de la saga, creo. A ver quién es el último. A ver si es alguien distinto. ¡Oh, Raiden! Perfecto. Raiden es el número uno. Tiene 17 balas de vida. Y nos viene bien porque necesitamos hacernos con el puesto número uno del... Vale. Tiene... Vale, el moveset de Raiden es... Paso y ataque, o sea que es en cuanto haga el paso tenemos que engancharle. En cuanto haga el paso. Ah, no, aquí, varía. Long. Lo que pasa es que encima Sajima es una pedazo de bestia. Es que le importa todo. O sea, este tío que mide 40 metros. Y es que a Sajima le da igual la vida, o sea, la resistencia al daño que tiene Sajima no la tiene ningún otro personaje. Me parece aburrido jugar con Sajima, pero sí que es verdad que es más fácil de todos para aguantar aquí el Coliseo, al menos. Porque tiene vida para aburrir, un puto tanque. Tiene lo de la resistencia, que no te interrumpen los ataques cuando estás en hit, eso es una locura. No. Es que te da igual, además, que te... O sea, te quita vida, sí, pero como no te interrumpe el ataque, te da lo mismo, tío. Porque puedes seguir pegando. El problema es cuando te estunloquean en el suelo. Es terrible. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Subimos de nivel de fama, ya casi tenemos la fama al máximo. Genial, guardamos por aquí, ahora hacemos el otro torneo. Tenemos que ver los torneos que nos faltan. Estamos rango 8. Nos falta Hania y Valerie Garrett por luchar de los tops. Vale, entonces los torneos que nos quedan, solamente nos quedaría este, que hay que estar el número uno para poder jugarlo, y este, que tenemos que estar los cuartos o mejores. Vamos al Rey de Reyes. Qué poco me gusta esto. Qué poco me gusta esto. No sé lo que es, pero seguro que no me va a gustar. No es Hanyaman, no es Hanyaman.
Es Hanya Kurokawa. ¡Hostia! Ya, odio esto. Lo odio con todas mis putas fuerzas. Este es el o todos contra todos y es el locurón padre, tú. ¿Por qué? Porque además está todo Cristo aquí pegándose. ¿Qué les gusta esta mierda? Por un momento pensé que estaba Tatsu el mamut, pero no está Tatsu el mamut. Pensé que estaba mi hombre, Tatsu. Ahí pegamos ahí. Al barullo, al barullo. Vamos a pegar al barullo. Tú engancha ahí, Sajima. Ahora que tenemos cargado el hit, nos importa todo entre nada y tres mierdas. Solo queremos crear caos. Vale, ya están todos en barras. Vale, bien, bien, bien. Qué entretenido, ¿eh, Ryo Gotoku? Qué buena idea esta mierda de torneo. Estoy llorando en Akiyama. ¿Quién es Shun Berkeley? A ver si muere ya, no sé quién es. Ese era uno. Bueno, CC, ven aquí. Goodbye to you, motherfucker. No te se da cuenta, experta, que se maten. No porque me sueltan un cebollazo y me revientan. Es increíble el caño que le hemos podido coger un personaje que no tiene ni diálogos, como es Tatsu, solo por la coña de Austin Powers, ya te digo, tío. Tatsu es mi hombre. Unos lo llaman Tatsu, otros lo llaman Mamut. Ay, Tatsu el Mamut. Pero me parece muy mal que me lo hayan quitado, ¿eh? El Coliseo. Putísimo clásico. Espera un momento. Vale, vamos a ver, ¿qué nos queda con este hombre? Sajima. Pum, 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 pum. Nos queda un torneo. ¿En serio? Y ya terminamos con Sajima el Coliseo. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Es esto un stream motherfucking ganador? Pues será este. O sea, que este no lo tengo que hacer. Vale.
No sé por qué Saejima tiene un torneo menos. ¿Ven? Naki. Long. Long. Lo pisamos un poquito, que eso siempre ayuda. Que espabile. Aquí. Valeri. Anda, cállate un poquito al suelo. Rompe guardias. Patadita a los huevos, que eso siempre ayuda. ¿Dónde vas? Cabezazo. Y menudo puto Juggernaut, tío. El Saejima, tú. Imaginaos tener a Kiryu y a Saejima de amigos, tío. La de salir de fiesta e ir con uno a cada lado. Hola. Hombre. Es Iván Ibrahimovic. Es como Peludín Pelude. Es el equivalente, ¿no? Quiero pegarte un cabezazo. Ay, le he dado la Y. Mira que he visto la A en gigante, ¿eh? Pues le he dado la I. Me gusta más la I. Esto es. El problema de esta peña es que tienen 50 barras de vida. O sea, por un lado está bien porque son los que nos dan puntos para subir, pero por otro. Es que le da igual todo a Saejima, tío. Es que es. No le engancho la cara. Es que. El moveset de este es complicado pillarle para darle con el. No hay un modo como en el 3 que tengas que pegarte contra Aizawa, ¿no? Me suena que tiene como 10 barras de vida. No, pero ya en el 2, eso ya lo tuvimos en el 2. En el 2 os acordáis, ¿no? Fue terrible. Precisamente era contra Yamaoka. Aquí la Yamaoka salía en el 2, en el Kiwami 2. Y tenía como 14 barras de vida grises. Terrible. Y había que pasárselo. Que es lo peor de todo. Por fin, qué pesadilla, tío. Oh, y otro que tiene 50 barras de vida, tío. Hola.
Ahora tenemos un problema porque no tengo hit. Y si no tengo hit, este tío me puede hacer one traje. Lo que necesito ahora mismo es... Esta es. Solo necesitaba engancharle un... Un cabezazo. La verdad es que el cabezazo sigue siendo... Ay, no quería hacer esto, pero bueno. Hostia, me ha agarrado, tú. Pues no tengo hit y esto es un problemilla. Pero bueno. Joder. Ahora. Uf, menudo hostión, tú. Le volvemos a pegar con esto, aunque sea. Vamos a tener que grindearnos este torneo para subir rankings, porque son donde están los que están por encima de nosotros. No me gusta nada pelearme contra el Raiden este, pero es el que más puntos nos da porque es el número uno. No me gusta no por nada. Uno, o sea, por un par de cosas, básicamente, que tiene un moveset súper errático para hacerle counters, y después porque es el que tiene más barras de vida, tío. Uf, vaya hostia. Ahí. Vale, si le engancho otro cabezazo, yo creo que me lo cargo. No, hombre, no. Vale, ya está. Ha costado un poquito, pero ha caído. Esto ya, este torneo ya es un poquito jodido, ¿eh? Ah, bueno. Vamos de rankings. Sextos. Necesitamos... Joder, es que necesitamos... Está en el rango 4. La Virgen Santa, tío. Pesadilla. Necesitamos enfrentarnos a los que estén por encima. Es decir, necesitamos... Es que yo creo que nos sigue compensando más, a no ser que nos salga aquí. Nos compensará más pegarnos contra los... Por ejemplo, contra Raiden en las bombas. ¿Alguien se ha fijado cuántos puntos teníamos? Que no me... Se me ha olvidado ya. Voy a levantar. Uf. Se ha cogido la bomba. ¿Ha tirado la bomba? ¿En serio, tío? Me ha dado la bomba que estaba, había explotado hace 5 años. ¡Suscríbete al canal!
Pero necesito esa es. ¿287, no? Vale. Hala. A ver cuánto subimos aquí, porque si le vencemos al 1, digo yo, que le quitamos puntos a él y ganamos nosotros, ¿no? Tenemos que buscar pelearnos contra... contra los que estén por encima de nosotros. Hemos ganado 5 puntos de mierda. Buah, que no veas la... la farmeada. ¿Cuánto estoy...? Joder, vamos a ver un... vamos a ver de nuevo los puntos. Tenemos 2.42. Ay, Komaki sí me hubiese interesado. Vale, Komaki. Komaki tiene poca vida. Y es el tercero. Hemos dicho 2.42, ¿no? Buenísima esa, Komaki. Pero me quieres dar la putísima vuelta, coño. Me cago en la leche. Y no le explota a él, yo flipo. Así le ha explotado, ¿no? Vale. 2.42. A ver cuánto hemos ganado por vencer a Komaki. Tenemos que... los que estén por encima de nosotros. Tenemos ahora 2.47, hemos ganado 5 puntos. El objetivo es vencer a... o sea, quitarle el puesto a Komaki. Y ahí yo creo que nos desbloqueamos el último torneo que necesitamos. Subir al 1, espero que no haya que hacerlo, porque vaya puto dolor. Pero bueno, a por Komaki o sea, cualquiera. Es Garrett, ¿no? Espérate, es Ibrahimovic, ¿no? No Garrett. Ibrahimovic, Komaki, Yamaoka, Anya o Raiden. Esos nos valen. A ver, Ibrahimovic valdría, pero prefiero... que es justo el que tenemos encima. Otro que nos dé más puntos.
Yamaoka, venga. Yamaoka, lo que pasa es que tiene mucha vida, pero es el tercero. Nos viene bien. El explote. No, hijo de puta. Explota, 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 explota. Madre mía, cómo está comiendo, chaval. Se quema además, importante. Joder. Aprovechando el posicionamiento para que se coma la bomba, tío. Es asquerosísimo este. Este torneo es asqueroso a más no poder, tío. Pero pueden manipularla ya para que se coma las bombas. Está muy bien. Vale, a ver. Todo esto es rascar puntos. 2.52 tenemos ya. Tenemos a Ibrahimovic a tiro, ¿eh? Solamente nos interesa los que estén por encima de nosotros. Komaki, Ibrahimovic, Yamaoka, Hania y Raiden. Yamaoka otra vez, venga. Esto es una puta mierda, porque no tiene otro nombre. Pero es lo que tenemos que hacer. Y lo peor es que hay que hacerlo con todos los personajes, tío. Eso es lo peor de todo, pero bueno. Mira. Uy. Bueno, me agarró bien ahí. Me voy a levantar rapidito. Joder. Uf. Te va a explotar. Oye, ¿no te ha dado esa? ¿Qué dices? Pum. No. Increíble, tío. Las hitboxes rotísimas. Vaya, ahí me he equivocado yo. Se han comido tres ahí. Joder. Muerto. Ahí estás. Seguimos escalando. Venga.
2'57. Vamos, Ibrahimovic está súper a tiro. Yamaoka otra vez, a ver. Es que si es de los top 3 hay que pillarlo, la verdad. Aunque sea un poco rollo. Eso es. Por favor. Es que me parece chunguísimo, tío. Y me encanta. Lo de las bombas es lo más rastrero del mundo, tío. Qué asco, tío. Qué puto asco me doy. Muy buen RNG de bombas en este combate, sí. La verdad es que sí. ¿Ganarles les quita punto a ellos? Pues deberíamos de mirarlo. Tiene 306 Yamaoka, ¿no? Mira, estamos rango 5 ya, ¿eh? Komaki, vale. Solamente nos interesan 4 personas. ¡Ay, mierda! Estaba Komaki. Vale, Komaki. Además, Komaki, lo bueno, se mueve muy rápido, pero tiene muy poca vida. Este combate es de menos de un minuto. Joder, es rapidísimo el cabrón, ¿eh? Aquí es donde tenemos que aprovechar e intentar... Ahí, esa es. Ay. Qué putísimo asco, tío. ¿Cuántos rangos tienes que subir? ¿No tienes que subir? ¿Realmente no tienes que subir todos? Tenemos que... Con Sajima creo que tenemos que llegar al rango 4. Joder, me está dando este cabrón. Vamos, Komaki, muérete solo. Ahí me la ha echado muy bien, ¿eh? Pero toma. Nos falta solo un torneo con Sajima. Y creo que es el torneo de rango 4. A ver cuánto ganamos. ...267... Y Komaki no pierde, tío. Lo malo es que no pierde Komaki puntos. Pero bueno. Seguimos. Aquí le llama Oka. Vaya. Eso es. ¿Se la ha comido? Ay, qué puto asco, tío. Uf, qué rápido me ha agarrado, tío. ¿No te has comido la bomba?
Me cago en la leche. Me la he comido yo, pero bien, vaya. La estrategia. Estamos a punto de alcanzar máximo de fama ya. Estamos en 260. No, 272. Estamos a 12 puntos de pillar a Komaki. Raiden, perfecto. Yo no sé si da más puntos. Tenemos 272. Vamos a ver si nos dan más de 4 puntos este combate, porque él es el número 1. A este sí que tenemos que utilizar las bombas, Porque este es un pedazo de cabrón de mil pares de cojones. He comido yo también de lo lindo, Joder. Joder. Mierda. He rodado mal. Uf. Es que necesito el hit, tío. Está dando tú. Vale, a ver. Bien. No, mierda, no quería hacer esto. No quería hacer esto, la verdad. Uf, la puta bomba esa que había ahí. Bien. Vamos. Joder, me ha arriesgado un montón de ocasiones. Pero afortunadamente ha salido todo bien, porque vaya. Vaya liada, tú. Buenas a quienes vais llegando, Buenas a todos, chicos y chicas. Vale, máximo nivel de fama. No sé si eso desbloquea el torneo ese especial. Es que no sé si es por eso. No. ¿Teníamos cuánto? 272. Nos han dado 5 puntos, ¿no? En lugar de 4. O sea, que estamos en las mismas. Pues nada, a seguir con el grind. Prefiero que me salga... Si nos van a dar siempre 4 puntos, prefiero que me salga Komaki, tío. Porque Komaki lo hacemos mucho más rápido. Ay, mierda. Bueno, Raiden tiene que haberlo intentado. Si nos sale Raiden, hay que pillarlo, No sale ni para atrás, Puro taca. Oye, este lo voy a jugar porque es nuevo. Me había salido antes y no lo he visto todavía. Hostia. Madre de Dios. Es Guy Fieri.
選手のアドバンスで一体何人マットに沈んだのか。ランキング9位ヤダバ、河野選手のアドバンスで一体何人マットに沈んだのか。おっと相打ち、今のはお互い、おっ冴島度重なる攻撃で荒ぶっているようです。焦げた匂いが実況席に立ち込めます。30秒を経過、ここで爆弾が落下。Espero que no me quiten puestos por pelearme con el... Ese tío era top 10, pero... Luchamos nosotros fuera. Subarashi. Eso es. Que nos renta que se coma, o sea, nos renta, aunque nosotros nos comamos las bombas para acelerar el combate, hacer un doble, una doble hostia ahí. Espero que no me hayan quitado puntos por esto, vaya, por pelearme con uno un poquito peor. De todas maneras, no nos deberíamos acomodar a esta estrategia porque nos puede salir el tiro por la culata. ¡Oh, no! Hemos ganado puntos, ¿eh? Y este tío, le hemos ganado y ha subido. Yo no entiendo nada, tío. No, más 10 no. Me han dado... me han dado 5, ¿no? Estamos en 2, 7... 276, no, 278, ¿no? Estábamos. Bueno, siguiente combate. Tumbamos. Quitamos a Komaki. No sé si nos recompensa por cargarnos a uno nuevo. Es que paso, el Hinsen Hosoin este ya me queda muy bajo. Joder. Uno mejor, por favor. Dame a Komaki. Bueno, Raiden, venga. Raiden es... Adiós. Levántate. ¡No! ¡Mierda! Me equivoqué de salto. Me he equivocado de lado. Sabe el 277, ¿no? 5 puntos. No entiendo entonces en qué consiste... O sea, no entiendo cómo va... Joder, la que me está dando, tú. Que no entiendo cómo funciona el... Joder. Joder. A ver, necesito que este hijo de puta se coma alguna bomba. Esta, por ejemplo. Bueno, lo aguantamos aquí. Joder, se echa para el lado justo, tío. Necesito engancharle un cabezazo. Joder, no me debo de comer yo tanta bomba, tío. Que necesito hit y no tengo hit. Me va a ganar por eso, tío. Thank you.
Mierda. Joder. ¡Ah! Madre de Dios, tío. Con los combos. Ole. La técnica de la rata. De Rata Master. Let's go. Madre mía. El maestro Splinter. Bueno, con esto deberíamos ya tener el último torneo para Sajima. Ahí está. Limited vs. ¡Oh! Legendary Arena Grand Prix. Los tenemos todos. Ok, ok. Hostia, lo que hemos subido de repente, ¿no? 2.87. Yo no sé de qué depende, tío. Vida limitada y muchos oponentes. Ya empezamos con las putas mierdas estas. En eso consiste el Limited Berserk. ¿Cuánto puedes aguantar luchando en estas condiciones extremas? Las únicas cosas que cuentan son tu inteligencia y tu habilidad. El Grand Prix legendario de la arena enfrenta al luchador mejor posicionado contra los siguientes tres que quieren ser el número uno. ¡Hostia! ¡Todos contra todos! Esto puede ser un locurón, ¿eh? Yamaoka, Hania y Raiden a la vez. El coliseo es un peñazo de verdad que entre el cabaret y esto se pasan demasiado. Pues sí. No puedo decir otra cosa. Tienes toda la razón. Ronda final del Limited Berserk. Pero no entiendo. No, hombre, no. Ya empezó. ¿Otra vez esta puta mierda? Espérate, porque me están dando temblores. Un segundo. Solo de pensarlo. Limited Berserk. Son 13 rondas. Me cago en la leche. Una vez que llegas al cuarto puesto o estás más arriba, tienes 13 rondas de batalla. El problema es que empiezas con poca vida. No puedes tanquear golpes si quieres ganar. Tendrás que usar los trucos más sucios para evitar que te acaben contigo. Si estás jugando con Kiryu o Shinada, puedes utilizar el espíritu Ashura para recuperar vida. Es gastar hit para recuperar vida. El más difícil para hacer esto es Akiyama. No tiene el espíritu de Ashura como Kiryu o Shinada, ni las opciones para acabar con múltiples enemigos como Sajima. Pero luego se pone... Vale, son todos 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4 y luego se ponen... Buah, esto es una puta mierda. Esto es un mierdón de kilo y medio, vaya. Vale.
Putísima pesadilla, tío. Os voy a decir una cosa y no me va a dar ningún tipo de vergüenza, ¿eh? Si se puede cambiar, es que no sé cómo hacerlo, pero si puedo cambiar la dificultad normal o incluso a fácil, esto me parece, vamos, porque vaya. Buenas chicos, los que vais llegando. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo esto y de verdad no me compensa. La inversión de tiempo, tío. No sé si influirá, pero es que lo que quitan, tú. Es que a nada te van rascando cada golpe, tío. Hay mucha dificultad entre la dificultad actual. Hay mucha diferencia, perdón, entre la dificultad actual y la más fácil. Hombre, la IA de los enemigos se vuelve gilipollas. Hacen menos daño. Los enemigos, o sea, haces mucho más daño a los enemigos, ellos te hacen mucho menos daño. Lo digo porque, por ejemplo, en el 4, el Premium Adventure te cambia la dificultad sin que tú lo elijas. Tú pasas al endgame y automáticamente te cambian la dificultad sin tú decir nada. Y yo lo noté muchísimo, porque la última parte íbamos flying. Metíamos cada, sobre todo en el Coliseo, porque es el mayor problema es ese. El Coliseo no tienes objetos, no tienes curación, no tienes nada. Vale, ya empezamos con ここで一発。
Súper arriesgado esto en realidad, pero... ¿Este es un pavo del gimnasio del Sajima? ¿Cuánta vida tienen esta gente, tío? El problema es que van rascando, tío. Vale, uno. Y aún así, me rascan. No. No, joder, era el último. Era el último. Dolor esto, tío. ¡Qué putísimo dolor! Bueno, venga. No hay que perder el ánimo. Ya por lo menos... Lo que tenemos que tener en cuenta es, joder, digo, hay que ceder el mínimo, que no nos peguen los primeros. ¿Cómo? ¿Qué haces? Ah, ya han caído los otros. Vaya. Las buenas noticias, si conseguimos esto, ya cambiamos de personaje. Hemos terminado con Sajima esto, ¿eh? Cago en la leche. ¡No! Me cago en todo. No, supongo que al menos ha muerto. ¡No me pegues! Último combate contra tres. Ahora vienen ya vienen los de contra cuatro. Joder, me siguen rascando cada golpe, tío. Es una putada. Cada golpe de esos. ¡Suscríbete al canal!
Perdona que me quede callado, ¿eh? ¡No! Ha dado un poco, bueno. Con Kiryu creo que va a ser más sencillo en el sentido de... De que tiene el Tiger Drop y se cura. Vale, espérate, porque esto ya es un problema. Joder, cómo estos ya pegan, tío. Es que estos ya pegan bastante. Me cago en su puta madre. Me va... ¡No! ¡Mierda! Ya, me está volviendo loco el tío este, tío. ¡Ah! Nada. Mucho peor que antes. Joder. Aquí yo creo que hay que saltarse el torneo. En cuanto ya empiece a saber que no llegas con vida. Uf. Qué pesadilla, tío. Si podemos. Llegar. Con la máxima vida posible. Vale, vamos ya.
Bates de 3. Es importante, en la medida de lo posible, tirarlos a todos al suelo. Han posicionado los cabrones. Joder. No me golpeéis. No. No se puede cambiar la dificultad. O sea, se puede cambiar la dificultad en la historia. Si te vencen mucho, el juego te dice, ¿quieres cambiar la dificultad? ¿Qué haces? Vale, uno menos. Es que cada golpe de mierda estúpido va rascando, tío. ¿Qué tengo que quitar para que se calle el subnormal este, tío? Es que no puedo más. Es que no puedo, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer para que se calle? No puedo. No sé qué hacer para que se calle. Me está volviendo loco. Con el repetir una y otra vez la misma mierda de frase. Fatal de vida, tío. Ah.
Me cago en la leche, tío. Me van a matar otra vez estos dos. Sanji y su hermano, tío. Un toque, tío. Me cago en la hostia. Es que estoy a un toque. No sé qué hacer, tío. No sé qué hacer. Me estoy empezando a desesperar un pelo, ¿eh? Me estoy empezando a desesperar un pelo. Cambiar de personaje. Sí, lo que pasa es que querría darle carpetazo a esto, tío. La verdad. Voy a intentar una vez más. Es que si me quito a uno, tío, pues ya... Menos de los que menos de lo que preocuparnos. Pero vaya. Vaya cagada esto, ¿eh? Ya me han pegado otra vez. Ya van tres, ¿no? Eso es. Pegado un poco este. Otro que me pega. Me cago en la leche. Me gustaría llegar con el máximo de vida contra los hermanos estos, los últimos. Es que cada rascada, tío, es una puta mierda, ¿eh? Cada poquito que me pegan. ¿Veis? Eso. Otro golpe, otro golpe, otro golpe. Va rascando, va rascando. Joder. Otro más.
Sabía, la Virgen Santa, tío. I need patience. No, 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 no es ese combate, no es ese combate este. No te preocupes, no te preocupes. Te lo agradezco, que no pasa nada. Pero que es el otro. Ah, voy fatal de vida, tío. A estos dos. Es que la putada es que estos hijos de puta. Ya me mide toda la vida que me han quitado ya, tío. Estoy peleando esto, pero ya no hay. No puede ser, tío. Putísimo aburrimiento, tío. Qué putísimo aburrimiento. Ah. No sé cómo enfocar este. Me parece este peor que el de 100. El de 100 es una mierda, pero este es igual de mierda o peor. Voy a probar con Kiryu. Pero vaya. Qué horror, tío. Qué puto horror. Ya, ya, sí, lo he leído en la esta, pero ni aun con las acciones hit, es que hacer acciones hit tiene un problema. Y es que es mi día de suerte, sí. Las acciones hit tienen un problema, es que el hit me permite tener algo de supervivencia. Pero ya ni eso, es que es que no sé cómo enfocarlo, tío. Sobre todo me estoy viniendo abajo por el tema de la cantidad de combates que hay que hacer con los cuatro, tío. ¿A quién se le ocurrió que esto era una buena idea? ¿A quién se le ocurrió que esto era una buena idea? Qué putísimo horror, tío. A ver si podemos hacer algo con Kiryu.
Que tener que hacerlo con todos es una cagada. Pero bueno. Ahora está muy bajo porque es que el Coliseo por algún motivo suena fortísimo. Pero bueno, ya está. Tengo curiosidad por cómo será esto en el juego por turnos, porque me da la sensación de que en los juegos por turnos puedes hacer como una estrategia, ¿no? Pero... dame un segundillo, que voy a mirar una cosa que creo que ha terminado una cosa que he puesto a hacer. Un segundillo. Perdón. Vale. La cantidad de enemigos, tío. Mirad en el mapa, los puntos amarillos son enemigos. Ojalá podría ser con esta pistola. Joder, cómo cambiaría la cosa, ¿eh? Lo hacemos en tiempo récord. Me acuerdo en el 4, todo el rollo este que te cuentan de que la tapa de alcantarilla pesa mucho, que solo la puede levantar Sajima. Kiryu necesitaba una herramienta especial para abrirla. ¿Y ahora la pueden abrir todos? No entiendo nada. Adiós, adiós a la congruencia. La han cambiado, la han hecho ahora de fibra de carbono, ¿verdad? Bueno, a ver. Vamos a hacer aquí lo mismo, vamos a subir niveles. Por ejemplo. Si no lo puedes hacer en game, es algo muy común en la saga. No.
Porque en el Endgame, los únicos que podían tener coliseo eran Kiryu y Sajima, precisamente por eso. Porque eran los únicos que podían levantar la tapa. O sea, que eso no es ni común en el Endgame ni pollas en vinagre. Otra cosa es que te dejen pasar, por ejemplo, como en Pequeña China, que te dejan. ¿Cómo? Como se nota que no somos Sajima, ¿eh? Hala. Me he visto esta mañana al final del stream de ayer. Menudo bajonazo te pegó. Sí, hombre, es que fueron 12 horas, tío. Ya al final estaba un poco luchando por mi vida, ¿eh? A ver. Tengo 13. Bueno, no sé cuántos teníamos, la verdad. Pero bueno. Necesitamos llegar al rango 10, que es con el Hinsen Hozoin este. Vale, como aquí. Esa es. Esa es. Esa es, Komagi. Fíjase. Hemos ganado bastante, ¿no? ¿O no? No sé, no me... Valery Garrett nos debería dar también puntos. Bueno. Dios, lo que me han quitado de vida. ¿Cómo se nota el aguante de Sajima, la defensa que tiene, tío? ¡Qué puta barbaridad! Menudo tanque, tú. Oye, ¿cómo no le ha hecho daño a él? What the fuck?
Hola. A comer minas. Sí, ya se me olvidó la puntuación que teníamos. Vamos a 10 puntos. Vale, 170. Vamos a acordarnos que tenemos 170. 165 teníamos. Joder, de 5 puntos en 5 puntos. Menuda grindeada, tú. Me sale más a cuenta que se coma las bombas, ¿eh? Vamos. Vamos a ver si tenemos 175 ahora. Supongo que sí. Vaya. Esto es consistente. ¡8 puntos, eh! Por vencer a Yamaoka. Pues compensa, la verdad. Si nos sale Raiden, igual nos dan todavía más. Mira, Hania. Mejor todavía. ¿La ha comido? ¿Qué pasa con la mierda esta de los saltos? Un segundo, chicos. Un segundito, creo que han llamado a la puerta. Completamente loco. No sé ni lo que escucho ya. Estoy perdiendo la cabeza, hombre. En mi defensa diré que esto es para perderla, ¿eh? ¡Bum, bum! ¡Bum, bum!
¿Este tío no se va a quitar la máscara en el torneo? Buena, buena esa, Doc, sí señor. Bueno. Vale. Vale, estamos en 178. A ver, ¿cuánto hemos subido esta vez? A ver si hay suerte. Seis puntos, no está mal. Seis puntos no está nada mal. Estamos a 7 del 10. No es mucho, ¿eh? 7 del 10. Ya otra vez contra Yamaoka. Imagina el placer de finalizar esta Dogdisea, sí. Vaya. ¡Oh! Un segundo. Yo no hago más que escuchar el timbre de mi casa, tío. Estoy volviendo loco, ¿eh? Están tocando el de los vecinos y crees que es el tuyo. No sé, tío. Lo escucho como si lo hubiera al lado. Vale, hemos subido ya de rango. Perfecto. Venga, va. Vamos a hacer... Vamos a hacer este. Luego tenemos que subir al 4. Joder. Vale.
Joder, es que necesito que deje de acercarse. Joder. Vale. Holy shit. ¿Cómo aguanta este, tú? Qué barbaridad. Otro que tal baila. Este sí que es difícil hacerle el... los saltos de mierda, eso. O la patada de mierda esa. Tiene 50 millones de barras de vida encima este cabrón. Ya vale, hombre. Sao. Se ha llevado ahí dos tire drops en el pechito, vaya. Buena esa. Venga, siguiente. Bueno. Tienen el mismo moveset que el Yamaoka. Madre mía, la picadora de carne que le ha pasado por encima. Aquí sí que he timeado bien las cosas. Hala, pim pam pum. A chuparla. No sé cuánto habremos subido de rango. Ese era el top 1. El top 1 que lo he puesto un poco a bailar flamenco. Hacemos el King of Kings. Ese es muy divertido. Este en teoría no debía ser especialmente difícil. En teoría.
supone. Joder. Okay. Bueno, yo por mí os matáis, que el ganador venga por mí. Joder, hermano. Bien. ¿Tú? No os aclaráis, ¿eh? ¿Con quién queréis pelearos? Uy, qué puto mareo, tú. Joder. Pero, menudo melón, colega. Se pone... Tiene un gran problema este juego, y es que le gusta hacer combates multitudinarios, pero el targeting está en la mierda. Aquí tiene que empezar otra vez pegándole a un tío del fondo. ¡Que no apuntes al fondo! ¡Retromonger! Qué buena idea, ¿eh, Yamaguchi? Qué buena idea tuviste. El targeting, tío, es que es estúpido a más no poder. Cago en la hostia puta, tío. Pero, hostia, ¿lo estáis viendo? Es que es de traca, ¿eh? Se pone a pegar al tío del fondo que está de espaldas. Desesperante, colega. Me pegan a mí. No, se me matarán y todo. Tenía que cagar en todo. Vale. Joder. A ver si ahora ya puedo pelearme tranquilo. ダウンを奪った。行くのか。
Vale, quedan dos combates. Quedan dos combates que son el que no nos hemos pasado con Sajima y el de los 100, el de los 100 enemigos. Joder. Cada cual peor, vaya. No sé ni cómo afrontarlo, vaya. Necesitamos ponernos en puesto 4. 80 puntos, vencer a Komaki. Vale, vamos a ver. Tenemos 207 puntos. Si vencemos aquí, vamos a ver cuántos puntos nos dan. Bueno. Bueno. Con la cura debería ser más sencillo. Bueno, ya veremos. Porque Sajima... Sajima tiene una cosa muy buena. Aparte de que tiene mucha vida y reducción del daño. Y ese agarre, tío, por la putísima cara. Sajima tiene mucha más supervivencia, pero sí, lo de curarse está bien. El problema es conseguir suficiente hit para curarnos. Lo de que te quiten 10.000 millones de barras de hit porque te agarren... La puta mierda, Sin el Tiger Drop. Que sin el Tiger Drop, yo no sé. Thank you.
Ah, de locos, el Tiger Drop es... Tiger Drop es demasiado bueno, tío. El Tiger Drop... Vamos. Vale, tenemos 207. No, aquí no, perdón. Coño. 9 puntos, ¿eh? 9 puntazos. Joder, pero es que hay que subir al rango 4, colega. ¿Me compensa 9 puntos en esto? ¿O me compensa más hacer esto contra uno de los top y ganar 5? Hemos hecho 9 puntos peleándonos contra 3. ¿Vale? Joder. Por intentar ser Uki. Y me da a mí la explosión. ¿Estamos locos? Explotar la cabeza a mí. Vale. No. Muera ese güey. ¿Cómo no te ha dado? Ay, me explota por la espalda, tío. No me lo puedo creer. Basta, uf. Vale, así son 2 minutos. 2 minutos. Si este me da 5 puntos. Estamos ahora en 2.21. Yo creo que sigue compensando pelearse contra ellos en. Aquí, ¿eh? Ah. 2.21, o sea que sí. Dan 5 puntos. Es que pelearse contra 3. ¿Cuánto tiempo puede ser? O sea, vamos, el coste de tiempo de, ¿no? De, perdón, puntos, puntos por tiempo es lo que habría que calcular. La cosa es que te tiene que tocar alguno de estos, claro. Si no te toca. No están, ¿eh? Ibrahimovic está por encima mía. Pero vaya, esto es un locurón, tío. Lo mires por donde lo mires. ¡Hora
Come bombas. ¿Cuánto ha sido? Si es menos de un minuto y me dan 5 puntos... Es que no hay color, tío. Me dan 9 por enfrentarme a 3. Que por muy rápido que vaya en el otro lado, no lo voy a hacer en menos de un minuto. O sea, 2 minutos, 10 puntos. Aproximadamente. ¿No? Si ahora estamos en 2.26... 2.26. Es que yo creo que sigue rentando aquí, ¿eh? Te tiene que tocar uno de los pavos estos. Tienes que rerolear hasta que toque, pero... Sigo viéndolo más... Yamaoka. ¿Cuántos puntos hay que conseguir? 2.80, creo que es... Hay que llegar al puesto 4 y el puesto 4 son 280 puntos. Me he comido la bomba en el suelo, tío. ¿Cómo no? Vale, tengo que dejar de hacer aquí el Monier. Buena esa, Titán. Ven aquí, ven. Ahí está, bien comido. No. Yamaoka malo. ¡No, cabrón! ¡Puto suicida! Jodas. Vale. ¡Ay, buenas, chicos! Raiden. Tiene más 2.31, ¿no? A ver cuánto nos da Raiden. Raiden, si no la liamos, es mucho más fácil de... No le ha dado la explosión. Joder, colega, con la puta bomba. Bien. Joder, hermano. Bueno. Vale. Sí, al menos podemos recuperar vida con esto. Pero vaya. Yo lo único que voy a tener que dejar esto en aproximadamente 20 minutillos o así, ¿eh? Mm. 2.37. Otra Raiden, venga. ¿Cuánto ha sido este? ¿Cuánto teníamos? 230. Bueno, tenemos 237 ahora. A ver cuánto suma. Puta bomba por la espalda.
45 segundos. Estamos en 2-7. No, ¿en cuánto estábamos? Oh, ya se me ha olvidado. Se me ha olvidado ya. Ay. Pero vaya, estoy convencido de que esto renta muchísimo más, ¿eh? 2-3-7. 6 puntos. Definitivamente. El grindeo es aquí. Me valen Hania, Komaki o Raiden. Vale. Ah, tenemos que llegar a 280. ¿No le ha llegado la explosión? ¿Qué dices, tío? Sí le ha llegado, ¿no? No se ha caído, pero le ha llegado. Venga. Mira, si por lo menos desbloqueamos. Estaría bien dejar esto al menos con los. El torneo este desbloqueado, tío. Esto va a ser una pared, chicos. Esto va a ser una pedazo de pared que flipas. 2.49, tenemos que llegar a 2.80. Ya estamos ahí casi. Esto me parece peor, os lo digo en serio, ¿eh? Me parece peor que los amones y que Majima Everywhere. O sea, es una y otra vez lo puto mismo. Una bomba. En Reddit dicen que este coliseo es el peor. Es que... De verdad que me parece... Yo quiero hacerlo todo legit. Que esto sea una experiencia chula. De completarlo todo. Pero madre mía, tío. Hay cosas que me parecen... mucho más llevaderas que esto. Y no lo digo en plan mal. Pero creo que ese es el tipo de cosas que se aprecian más en Japón que en Occidente. O sea, los chinos, los coreanos, los japoneses... Ese tipo de cosas así de repetición les importan menos que a nosotros. Entonces creo que esto está menos... No está tan mal visto allí. La sensación que tengo, ¿eh? Porque no es el primer juego japonés que he visto que tiene movidas de farmear hasta el infinito y más allá. Bueno, tanto como súper divertido, o sea, no digo que les encante, pero como que lo tienen más interiorizado. No les importa tanto, ¿sabéis? Una sensación que me da. Oye, tío, ya deja de agarrarme. Date novia, tío.
Puedo decir sin miedo a equivocarme que de los 5 juegos que llevamos jugados, este es el peor sistema de todos. O sea, creo que es lo que menos me apetece hacer, porque hay otros que digo, bueno, no es... Pero es que esto es, o sea, lo de pelear con mucha gente durante varias rondas y si pierdes, tienes que empezar desde el principio, es demoledor, tío. Y sobre todo, que lo tengas que hacer con todos los personajes. Yo no sé a quién le pareció una idea magnífica hacer esto así, tío. O sea, hasta ahora puedo decir que es, sin duda alguna, lo más aburrido de todos lo que hemos hecho hasta ahora. Pac la bomba, tú. O sea, prefiero 5 horas de póker, con eso os lo digo todo. Y porque aquí. Y porque aquí estoy hinchándome a pegar hostias con Kiryu que pega como un tren. Pero imaginaos esto con Akiyama o con Shinada, vaya. Que aquí no hay azar, sí, pero es el... Dentro de lo del azar, tío, es lo sumamente tedioso y monótono que es hacerlo 4 veces. Porque si todavía lo tienes que hacer una vez, no tendría problema. Fijaos, si esto fuese lo solo con Kiryu, ¿sabes? O con el personaje que sea tal, lo acepto. Me parece bien, tal. Pero repetirlo 4 veces es para mí lo que lo convierte en desesperante. Ah, no, no son 200 unidades. Son 200. Estamos al lado de rango 4 ya, ¿eh? No la ha dado, pensé que le iba a dar. Vuelta. Ah, tío. Bien, ahí se ha comido de lo lindo. Ay, estoy en rango 4, espera, espera. Estoy en rango 4 ya. Vamos a intentarlo una vez. Quiero intentarlo una vez, a ver qué tal. A ver si podemos. ¡Kiryu!
No solamente Kiryu se cura, es importantísimo, sino que Kiryu también gana hit cuando tiene poca vida. Venga. Ok. Creo que me quiten vida para hacer el... para curarme. Vale, perfecto. Voy a aprovechar ahora que puedo. Coño. Vamos a reventarle la cara a este. Está pesado. Oye, tenemos movimiento climático de la muerte. Me lo podía haber guardado quizá para... Me lo tenía que haber guardado para los gemelos, creo yo. Pero bueno, ya está. Lo volvemos a hacer y se acabó. Esto creo que va a ser muchísimo más fácil por el simple hecho de poder curarnos. Okay.
Y pase lo que pase con el resultado de este combate. Después de esto paramos, ¿vale? Muy buena esa, sí, señor. ¿En serio? Coño, ya. Vale, ya estamos con los single, ¿eh? Ahora viene este, el del kimono amarillo, el del... Ya me lo he cargado. Bien. Madre mía, el oso amoroso, tú. Vale. ¿No tiene los brazos súper largos el rubio este y las piernas? Llama muchísimo la atención. ¿Está muerto? Sí. Me voy a guardar. Me voy a guardar el. Vale. Vaya puta diferencia, tío, con Kiryu, colega. Vaya putísima diferencia. Vaya putísima diferencia. 96%. Vale, nos quedan... Nos queda el de 100... Fue más difícil 8 contra 8, sí. El todos contra todos. Nos queda el de 100. Y aquí tenemos la muerte a pellizcos. ¿Cuál es el que no tiene...? Ah, que Sajima solo tenía 3 retos del Victory Road y los demás tienen 4. Vale. Pues bueno... La verdad es que esto hay que hacerlo con 35 movimientos hit nos quedan.
Hay que hacerlo con mucha tranquilidad esto, porque es una movida, Pero bueno, se puede hacer. Tenemos que... Es buena planificación. Si nada no es tan preocupante porque le pasa como a Kiryu, que se puede curar. Esta semana, chicos, esta semana es la semana en la que acabamos este juego al 100%, Lo voy a dejar por hoy, es que tengo que hacer cosas. Tenía este ratito ahora. Digo, bueno, saco 3 horitas más o menos de stream y adelantamos lo que podamos. Ya veis que en 3 horas tampoco es que hayamos hecho tanto, porque encima es que hay que farmear lo más grande. Pero bueno, esta semana, el reto es intentarlo esta semana. Y no me quiero meter en julio, tío, con este juego. Es que no me quiero meter en julio. Tengo que avanzar como sea. Así que nada, chicos. Gracias, como siempre, por venir a ver el stream. Estamos más cerca. 96% ya. Y... Se empieza a ver como un tenue brillo al final del túnel. Ya casi nos acercamos, Gracias de veras por aguantar el arreón. Espero que seáis felices, que tengáis buen resto de día. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces. Chao.